Y vamos a preguntarle a Diego Rovella, que es uno de los diputados provinciales de Cambiemos y que está aquí invitado con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo estás, diputado? Bien, ¿usted? Bien. ¿Qué fue lo que pasó? Que es la gran pregunta, ¿no? Verdaderamente, después de tener una negociación que no empezó esta semana, sino que venía desde la semana anterior, nos negaron la posibilidad de que los bonaerenses hoy tengamos el presupuesto que, como normalmente se dice, es la ley madre de todas las leyes, es la que le destrabaría a la gobernadora la posibilidad de realizar las paritarias, dar sueldo y saber lo que va a tener en caja después de una provincia que nos dejaron quebrada, fundida, hasta el día de hoy con 56 mil millones de déficit, que parte del endeudamiento que la gobernadora está pidiendo a la legislatura es para solventar o hacer frente a este déficit monstruoso que dejaron en la provincia de Buenos Aires. Diputado, ayer nosotros hablábamos con el ministro Hernán Lacunza a propósito de parte de lo que él venía esgrimiendo en términos de estamos trabajando, juntando el dinero el martes para pagar las deudas del miércoles. Y esto, por supuesto, claro, genera un enorme temor en muchos sectores de la sociedad bonaerense en términos de ¿cuánto dinero se podrá destinar, por ejemplo, a los municipios, que era parte de lo que se había convenido y resuelto en medio de este tratamiento del presupuesto? ¿Y qué pasa con los empleados estatales? Él nos decía, tenemos garantizados los sueldos, pero esto tiene que resolverse en algún momento porque no se puede seguir viviendo de esta manera en la provincia de Buenos Aires con el agua al cuello, ¿no? No, por supuesto. Es como dirían en el barrio, estamos rascando el fondo de la lata. Verdaderamente una actitud responsable del Frente para la Victoria. Nosotros hemos acompañado y hemos hecho las críticas más duras al gobernador Scioli en su momento por el presupuesto irreal que él mandaba a la legislatura. Pero bueno, ellos en una actitud que al principio creíamos que iba a ser diferente porque cuando comenzaron las primeras sesiones ellos hablaron y que nos iban a acompañar en el tratamiento. Pero bueno, creo que fue una medida totalmente irresponsable del Frente para la Victoria, te vuelvo a repetir, el dejar a la gobernadora, a dejarnos a los bonaerenses, no solamente a la gobernadora, sin la ley de presupuesto. Sí, ayer lo escuchaba y tenía la oportunidad de verlo a José Otavis, que es el diputado que es titular además de la bancada del Frente para la Victoria, que había tenido en algún momento un gesto de acompañamiento, incluso público, en una conferencia de prensa a propósito de la fuga de estos tres detenidos, y que después fue, de alguna forma, el vocero del fracaso de las negociaciones. Ayer él hablaba y decía, nosotros estamos dispuestos a darles la posibilidad de un endeudamiento de 35 mil millones de pesos, que lo que se pedía era exagerado, que él creía que todo el tema VAPRO se podía resolver hacia adelante. ¿Esto fue propuesto en algún momento por el bloque? Mirá, las negociaciones al final llegaron a 60 mil millones, eran 35 mil y 15 mil con un fondo para obra pública para los municipios, pero bueno, en determinado momento bajaron la persiana, dijeron no lo vamos a tratar y no lo trataron. Si usted tuviera que arriesgar una hipótesis, digo, desde lo personal o desde lo intuitivo en términos de trabajar dentro de la legislatura, conocer a los personajes, además, ¿es posible que tenga que ver estrictamente con algo que mencionó el propio Tavis acerca de los llamados telefónicos de la expresidenta o tiene más que ver con las internas que hay dentro del propio bloque del Frente para la Victoria? Te diría que puede ser un combo, ¿eh? Creo que puede ser el llamado de la presidenta, como él mismo dijo. Sí. Y pueden ser también las internas dentro del bloque del Frente para la Victoria, ¿no? Y en esas internas, ¿existe la posibilidad de que algunos integrantes del bloque decidan acompañar la propuesta de la gobernadora y abrirse de la decisión del jefe del bloque? Yo creo que sí. Creo que se va a terminar, o si... Yo creo que hay una actitud responsable en algunos de los integrantes del bloque del Frente para la Victoria que van a acompañar la ley madre, la ley de presupuesto, y el endeudamiento de la provincia, porque sabe que el endeudamiento no perjudica a la gobernadora, perjudica a millones de bonaerenses, a miles de empleados públicos, de empleados municipales. Yo creo que va a haber una actitud racional en alguno o en todos los miembros del bloque del Frente para la Victoria. Pensaba, ¿no?, que en algún punto también es perjudicial el hecho de no tener este presupuesto con todo lo que eso implica, sobre todo para los municipios, para aquellos municipios que pertenecen al Frente para la Victoria en cuanto al signo político de los intendentes que han ganado las últimas elecciones y que han estado incluso acompañando a la gobernadora en esta reunión programada con todos ellos. Digo, ¿en algún punto hay allí una contradicción entre quienes están en la tarea legislativa y quienes tienen que llevar adelante la tarea ejecutiva en los municipios, ¿no? Sí, nosotros, te cuento, el año pasado directamente interactuábamos los diputados
del radicalismo con los intendentes por el tema de la obra pública y el salario de los intendentes nuestros. Así que ellos también, ellos el otro día había intendentes acompañando al Frente para la Victoria. Creo que los intendentes son uno de los sectores más perjudicados por el no tratamiento de, esta ley de presupuesto, y creo que los va a hacer reflexionar y los va a hacer que tengamos, esperemos que en poco tiempo más, que podamos volver a sesionar y tener el número suficiente para tratar el presupuesto y la ley de endeudamiento. Algunos analistas se atrevían a decir durante la jornada de hoy, hoy escuchaba varios mencionando justamente esto ocurrido en la legislatura bonaerense, que a Cambiemos, en líneas generales, y en particular lo mencionaban con la figura de la gobernadora, le falta política a la hora de la negociación y de lograr un entramado que va a ser necesario de cara a los próximos 4 años, sobre todo teniendo en cuenta cómo se han compuesto las legislaturas, no solo la bonaerense, sino también el Congreso Nacional. Yo la verdad que no creo que a la gobernadora le falte política, ¿no? Si nosotros estudiamos o vemos su currículum, ha sido ministra, vicejefa de gobierno y hoy gobernadora, política no le falta. Creo que sí, lo que le falta capaz es la actitud de negociar o desconocer estos actores con los cuales se enfrenta o se encuentra en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, pero estoy seguro que a la gobernadora, si hay algo que no le falta, es política. Lo invito a que compartamos junto con nuestros televidentes unas placas que hemos preparado para entender también el tema del endeudamiento, lo que significa el presupuesto, una comparación entre el presupuesto del año pasado y este, y para poder poner en blanco sobre negro números, que siempre es interesante. Lo vemos. A ver. Allí está. A ver, el tema que frenó el presupuesto es el llamado endeudamiento. Se prevé la toma de deuda por alrededor de 100.000 millones. Hay ahí alguna diferencia entre lo que menciona el propio ministro Lacunza y lo que dice la oposición. En este caso, en 2015, el pedido había sido de 28.000. Sí. Si haces algunos números, capaz que es un poquito más de 100.000. Un poquito más de 100.000. Aproximadamente unos 103.000, claro. se mencionaba, ¿no? El presupuesto debe ser aprobado por los 2/3 de la Cámara. En total, 92 diputados, 36 pertenecen al Frente para la Victoria. Las discusiones. Desde el Frente para la Victoria no quieren que supere los 50.000 millones para que municipios se giran fondos para obras. Bueno, eso se lo vamos a preguntar al diputado. Se giran para, me imagino que para todos los municipios que lo requieran, ¿no? Sí, para todos los municipios y para la provincia de Buenos Aires. Es catastrófico el sistema vial de la provincia de Buenos Aires, la falta de obras para el tema de las inundaciones. Entonces, es fundamental que salir a buscar financiación para empezar a resolver el abandono que sufrió en estos 8 años la provincia de Buenos Aires. Claro. Último 8 años. Sí. Vamos a ver otra placa que tiene una serie de números comparativos en términos de cada una de las carteras diferentes para las cuales se fueron utilizando partidas y que tiene que ver con el presupuesto, en este caso, comparativo entre el 2016 y el 2015. Allí está, arriba el gasto total. Ustedes pueden ver la diferencia de lo presupuestado para 2015 y lo presupuestado para 2016. Y vamos a ir al desglose. Hacia el Ministerio de Seguridad, en 2015 se dispusieron por presupuesto 23.442 millones. Lo decimos, se dispusieron por presupuesto porque después la cuestión de las partidas que llegan y las que se utilizan para una u otra cosa van variando. Se van moviendo. Se van moviendo, porque esta discrecionalidad existe a partir de algunas cuestiones legales que hay para el Ejecutivo. 36.000 millones para este presupuesto 2016. En el caso de salud, 15.688 millones en 2015, 22.000 en 2016. En desarrollo social, qué poco, ¿no? Digo, comparado con otras cosas, 6.576 millones en 2015, 8.400 en 2016. Infraestructura, miren, allí hay una diferencia importante entre lo destinado el año anterior, 3.740 millones y 11.000 que dispone el presupuesto de este año para infraestructura, y en el caso de asuntos agrarios, 287 millones en 2015, 371 en este año 2016. ¿Cómo cree que sigue la Parece poco, agrarios para la provincia de Buenos Aires. Para la provincia de Buenos Aires parece poco, es verdad. Poco, ¿no? Es verdad. Sí. Es verdad que también, y me imagino que debe haber alguna cuestión de balance y de equilibrio, el hecho de la quita de las retenciones anunciadas por el Gobierno Nacional empieza a poner un poco en mejor estado de situación a los productores agropecuarios en la provincia. Sí, ¿no? Totalmente. Y además fue claro
en infraestructura el salto que se da por el estado de abandono que tiene, vuelvo a repetir, ¿no?, la provincia, en los hospitales, en las escuelas y en las rutas. Claro, infraestructura abarca todo, y independientemente de que uno lo vea como un ítem del presupuesto, hay una cuestión que tiene que ver con lo que llega directamente a la gente, claro, ¿no? Todo esto que usted está marcando es clarísimo. ¿Cómo cree que sigue esta novela, diputado? No, esta novela yo creo que va a haber una... Ahí estábamos leyendo y sabíamos ayer que el Frente para la Victoria pidió una reunión con la gobernadora. Yo creo que ellos no esperaban que la reacción pública fuera tan fuerte contra ellos. Yo creo que rápidamente van a tratar de entablar nuevamente negociaciones y estaremos, Dios quiera, el miércoles sesionando para aprobar el presupuesto de la provincia de Buenos Aires. La última. En las últimas horas, Sergio Massa volvió a brindar su apoyo a la gobernadora y lo ha hecho de manera explícita, más allá del acuerdo que tienen para, digamos, la conducción de la Cámara de Diputados con Jorge Sarguini a la cabeza. Esto también es todo un gesto que, de alguna manera, pone al Frente para la Victoria en un estado de situación como el que usted mencionaba recién, ¿no? Sí, totalmente. Además, yo creo que la fuga del otro día, el tema del no tratamiento del presupuesto, son tratando de debilitar a la gobernadora, pero políticamente, pero no lo van a lograr. La gobernadora está fuerte y tiene el apoyo de todas las fuerzas democráticas. Diputado Robela, gracias por haber venido este 31 de diciembre y felicidades, que empiecen bien el año. Gracias a ustedes por invitarme y feliz año. Gracias.